La verdad que las últimas actividades que hemos desarrollado han tenido que ver con una presentación de un libro del Brigadier López. Vos sabés que yo soy un defensor del federalismo y bueno, quisimos reivindicar esa figura el año pasado recorriendo la provincia porque se cumplían 200 años de su asunción por primera vez como gobernador de la provincia. Así que esa fue una actividad que desarrollamos con la fundación. Sobre todo en un momento donde se estaba discutiendo mucho el federalismo, ¿no? El gobierno nacional ha embromado mucho a la provincia de Santa Fe y la visión federal no ha estado presente en su gobierno. Recordemos que le recortó 100 mil millones de pesos a la provincia, a pesar de que la Corte Suprema le dijo que debía pagarle a Santa Fe. Aumentó las retenciones, a pesar de que teóricamente está en una discusión que ya estaba saldada en la Argentina. Eliminó el fondo sojero, que era una especie de devolución mínima el esfuerzo que hace nuestra producción para el sostenimiento de la nación, que servía mucho para el gobierno provincial y para los gobiernos locales. Eliminó el subsidio al transporte. Entonces nos pareció que había como una especie de combinación, ¿no? Por un lado, reivindicar una historia de este hombre de Santa Fe, que fue un héroe, un vencedor de mil batallas, el verdadero arquitecto del federalismo argentino, el creador de los pactos preexistentes, el que nos dio este mote de provincia invencible, el hombre más importante de la historia, y la necesidad de volver a discutir sobre qué modelo de país o qué modelo de provincia queremos, y realmente nosotros seguimos bregando por una provincia y un país más equilibrado, ¿no? Donde todos tengamos los mismos derechos en cualquier lugar donde nos toque nacer. Bien, te acompaña un sancarlino en la lista. Sí, claro, que realmente aporta y mucho, sobre todo en el conocimiento de una materia que es compleja y que siempre nos trae malas noticias a los argentinos, que es el tema económico. Un conocedor del presupuesto, un hombre que realmente ha aportado también mucho en nuestras iniciativas que tienen que ver con la defensa de las administraciones locales y del federalismo, ¿no? Así que Matías, la verdad que ha sido un consultor, un asesor enorme en esa materia. Bueno, y Martín también, que hemos charlado mucho y que la verdad, yo lo digo, lo decíamos fuera de micrófono, que tal vez debería haber sido candidato a concejal, pero bueno, la verdad que nosotros hemos querido contribuir a la unidad. Vos sabés que hace 4 años nosotros expresamos un espacio político que era el Frente Renovador. Seguimos pensando que la Argentina tiene que salir de la grieta y tal vez un poco aprendiendo de las enseñanzas de nuestro pasado reciente, creemos que podemos contribuir en buscar un proyecto de unidad nacional, de unidad provincial, de unidad del pamperonismo para construir una alternativa al modelo neoliberal de Macri, que le está haciendo daño a la Argentina. Y queremos poner nuestro ladrillito, ¿no? En la construcción de un camino que nos lleve a un tiempo de paz, también de orden, de progreso y de justicia social, pero de paz. Y bueno, es por eso que también hemos declinado nuestra vocación por intentar gobernar la provincia y hemos tratado de colaborar en esta unidad de justiciales. Lamentablemente no se dio, ¿no? María Eugenia Bielsa y Omar no se pusieron, Perotti no se pusieron de acuerdo. Pero bueno, van a dirimir de la mejor manera que se puede dirimir un liderazgo, ¿qué es ¿no? la suerte? En las urnas a partir del voto de la gente. Bien. Y bueno, en una categoría distinta, la de legislador, la verdad que, como viste, como en el boxeo, bajamos de categoría. La verdad que hace 4 años fue una elección muy difícil. Vos recordarás, yo tuve que competir con Delcel, que era una estrella en ascenso. Me acuerdo que veníamos a la fiesta de la cerveza, sacaban 300 selfies con Miguel.
Y el respaldo de Macri, que en aquel momento generaba mucha esperanza, mucha expectativa. Tuvimos que competir con Perotti cuando tenía todo el respaldo del gobierno de Cristina, y también tuvimos que competir con Miguel Lichi con el respaldo del socialismo. Bueno, ahora estamos, vamos a participar de esta interna con otros compañeros del justicialismo, pero yo creo que una pelea más sencilla, más amable también. Puntualmente, nosotros con Oscar hace ya 10 años que estamos trabajando de manera conjunta, desde el año 2009. Así que, si bien puede parecer un poco sorpresa que participe de la lista, uno sabe que en el espacio santafesino 100% tiene un lugar, se ha ganado un lugar a base de esfuerzo, de trabajo. Y bueno, y en ese sentido Oscar nos convocó a participar de la lista, y obviamente con toda humildad y también con el orgullo de participar en algo tan importante dijimos que sí. Y además creo que hemos tomado una decisión muy correcta desde el punto de vista político a nivel provincial, de no solo de competir en la categoría de diputados, porque nosotros tenemos que reconstruir también nuestro espacio, que es el santafesino 100%, sino que además que esa categoría de diputados a nosotros nos va a permitir, bueno, llevar adelante una enorme cantidad de propuestas y proyectos que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que quedaron inconclusos en aquella etapa del 2011 al 2015. Y además, otra de las cuestiones que considero importante es competir dentro de las internas del peronismo, que es algo que nosotros como espacio creemos que es un momento de discusión de nuevos liderazgos en el justicialismo en la provincia de Santa Fe, y es una enorme oportunidad para que Oscar y todo el grupo, bueno, vuelva a ser parte de esa discusión en el liderazgo del peronismo en la provincia de Santa Fe, ¿no? Y el liderazgo, como bien decía el doctor Martín, se dirime en las urnas. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo te va? Buen día, Fede. Buen día, gracias por venir. Martín, siempre reivindico el rol que ha tenido en alguna elección, que él le parecía de un sabor a poco y sacó 600 votos en la primera elección, sin estructura partidaria. Y después de ahí es como que se apichonó el amigo. ¿O no? ¿Qué pasó? Veníamos bien y pasaron cosas. Pasaron cosas. Qué frase poco feliz, ¿no? Sí. Nada, yo pienso que bueno, por ahí es momento también hoy de, como dice Cachi, poner un manto de paz y de unidad al peronismo en todo este barullo que hay tanto en el país como en la provincia, acá mismo, también en la ciudad. El peronismo por ahí ha tomado malas decisiones. Yo pienso también, recién hablamos con Francisco, con Ceci, con Erika, que nosotros hemos discutido cuestiones heredadas, hemos sido rivales por cuestiones de otros, heredadas, y eso no está bueno. Yo tengo contacto siempre con Francisco, y me parece que es momento de apoyar a un candidato, de darle todo nuestro apoyo en lo que lo podamos ayudar. La verdad que Francisco es una persona muy capaz, una muy buena persona, así que yo pienso que San Carlos tiene la oportunidad de elegir a un gran tipo y a un gran laburante hace muchos años, más allá de su corta edad, ¿no? Bien, ¿y espacio propio del justicialismo es este el que representan ustedes, no? ¿O digo, van a un fin superior, que es unificar en verdad el peronismo local? Sí, pues sí. Yo creo que... Yo decía, porque evidentemente nosotros tenemos un perfil y una forma de ver el futuro del país y el futuro de la provincia, y realmente somos de los que aspiran a superar las confrontaciones, ¿no? También la grieta. Pero la unidad se hace entre los distintos, no entre los iguales. Sobre todo nosotros que creemos en un justicialismo democrático, la unidad entre los iguales es unanimidad, y suena un poco a una visión sectaria, ¿no? Así que sí, estamos tratando de lograr una unidad donde cada uno exprese un perfil. Nosotros vamos a competir con algunos candidatos, lo charlábamos creo fuera de micrófono, que son del espacio de Rossi, y otros candidatos que son de la Cámpora, y obviamente cada uno tiene su forma de pensar y de ver la realidad. Nosotros vamos a tratar de expresar esta mirada, y después terminaremos en una lista común. Pero poniendo mucho énfasis, creo que lo decía, en lo local, poniendo mucho énfasis en la necesidad del desarrollo de las economías regionales, de la protección de la PYME,
del fortalecimiento del sistema educativo a través de iniciativas que ya hemos propuesto, como el boleto educativo gratuito, que hace posible que en definitiva el derecho a la educación gratuita se concrete y materialice, porque preguntémosle a un chico de acá del interior que tiene que viajar hasta la universidad, que tan gratuita es la universidad, que va a plantear políticas de promoción del empleo, detrás de una visión ideológica o una visión del Estado donde a nuestro criterio no hay mejor política social que un empleo digno. Y detrás de iniciativas que tienen que ver con esta visión, ¿no? Fortaleciendo algunos temas que están pendientes y que fueron motivo de nuestra campaña, como bien decía Matías, que fueron motivo de nuestra campaña y de nuestro accionar legislativo, como es la reivindicación del proyecto Salud 24 Horas. Así que, bueno, sí, claro, vamos a contribuir en todo lo que podamos a esa unidad del justicialismo, expresando y aportando nuestra especial manera de ver las cosas.